dijimos varias veces, hicimos varias notas explicando lo que es RS dentro de General Motors, Rally Sport. Y cuando surgió el primero de los RS de la gama actual de Chevrolet, como es la versión de Onix RS, que traía caja manual y motor turbo, fuimos al taller del Polaco Motorsport y allí juntamos uno de los 400 RS de la primera generación junto al Onix y le contamos cuáles eran las diferencias que tenían los primeros 400 RS que buscaba un Rally Sport, que no era prestaciones, sino rasgos deportivos. Y lo ejemplificamos en el Onix. Después llegó Cruz RS. Nos fuimos a San Jorge, concesionario de General Motors. Llevamos otro 400, el Pura Pimienta, con motor 250, la línea nueva de Rally Sport. Y le volvimos a explicar la historia contándole de qué se trata. El que chumba es Roberto, que está acá, seguramente algún perro cerca. Ahora es Tracker, no hay más 400 para mostrarle la misma historia y sería muy reiterado y aburrido. Así que le vamos a contar qué es Tracker RS. Bien, lo primero que tengo que decir es que para entender lo que es esta versión RS es una versión Premier, tope de línea de Tracker, a la que se le saca algo de equipamiento y se le agregan otras cosas para darle el aspecto RS. Primero le voy a contar lo que le agregan. Algunas son visibles, como esa trompa nueva, negra, que tiene el logo RS en la misma. También las llantas RS oscuras son exclusivas para esta versión y los tapizados en el interior también son exclusivos RS. Además, en la parte trasera las insignias están oscurecidas, los dos moños delantero y trasero son negros y allí sí tienen los sensores de estacionamiento. Rompenieblas es lo que tenían aquellos primeros Tracker que después los perdieron, tanto cuando lo nacionalizaron como cuando ahora vuelve de Brasil, porque esta versión de Tracker RS, que van a ser en principio 100 unidades, son brasileñas, no están armadas acá en Argentina. Es una serie especial. Además, hay algunas diferencias en el interior. Les recuerdo que este auto está hecho sobre la base de un Premier y que nosotros hicimos el primer test de un Premier, o sea que si quiere conocer un Tracker Premier detalle por detalle, les dejo aquí el test de esa oportunidad. No le den mucha importancia al precio, ¿no?, de lo que valía este auto en aquel momento. Y a la hora de estar grabando este Tracker, tampoco sé el precio porque no ha sido lanzado por General Motors, así que obviamente va a ser más barato que un Premier, pero bueno, veremos después cuánto es la diferencia que hay por las cosas que usted pierde. Algunas no pierde, son diferentes, como la parte estética. Por ejemplo, las barras de techo son de color negro y no gris plata. Mantiene el techo solar, que eso es una característica muy buscada, lo mismo que el cierre centralizado de puertas con manos libres. Y les hablé del tapizado. Bueno, así luce el tapizado exclusivo de esta versión RS, que bien podría haber tenido un logo RS para los mismos. Por supuesto que conserva el OnStar, pero el espejo es día-noche manual, no es electrocrómico para esta versión RS. También va a perder la luz en los espejos de los parasoles, que tienen la misma calidad, que es correcta. Y tampoco va a tener sensor de lluvia para agua en el parabrisas. El tablero es similar, con dos marcadores de aguja y la cantidad del combustible en el tanque digital. Tiene computadora de a bordo, pero no es color, a diferencia del Premier, que marca justamente una diferenciación de equipamiento con este RS. Tampoco va a tener indicación de que hay un neumático desinflado. Lo último que pierde con respecto a un Premier es que no tiene el cargador inductivo de teléfonos celulares. También, a lo largo del tablero o el torpedo, hay costuras rojas. Vamos a comenzar la marcha. La caja es automática y no tiene levas al volante Tracker. Sí tiene una posición L de fuerza, low, donde, por ejemplo, yo tengo un botoncito acá que puedo poner L1, L2, L3, L4, L5 o L6. No es para pasar cambios, ¿eh?
No crean que esto es para, uy, qué pistero soy, voy a rebajarle 3 cambios. No, no, esto es para bloquear la caja en caso que yo tenga que usar el auto muy cargado en una trepada y diga, bueno, que no pase de cuarta. Entonces lo pongo en L4 y por más que lo pise va a quedar en cuarta. Es eso, un bloqueo de marchas. No tiene la posibilidad de contar con marchas. Sí podría usarlo eventualmente para un descenso de una montaña, por ejemplo, y decir, bueno, voy a rebajar desde acá, pero porque yo quiero descender una montaña en un cambio menor, en vez de sexta, quinta, cuarta, pero no para estar pasando los cambios como si fuesen levas. Otra cuestión, y voy a aprovechar el techo y un día otoñal agradable, es que no hay ningún cambio en lo que hace precisamente a el andar del auto. O sea, RS no es ninguna diferenciación en lo que tiene que ver con deportividades de la suspensión o más potencia al motor. El mismo sigue teniendo 132 caballos, es un motor potente que le cae bien a esta Tracker, pero es 3 cilindros, entonces ese sonido tipo boxer raro, como si fuese un motor antagónico, es producto de precisamente esa disposición que tiene 3 cilindros. No hemos detectado muchas vibraciones, solamente cuando el auto va estable entre 60 y 80, que es una velocidad más de General Paz, digamos, ahí sí se transmiten algunas vibraciones al habitáculo. Pero en líneas generales sigue siendo un Tracker hecho y derecho, con todo lo bueno y todo lo malo que le encontramos siempre a Tracker, pero con esa diferencia de posicionamiento que ha hecho General Motors, impulsado por la moda y bancado por la gente, que decide pagar por este SUV del segmento B 3 cilindros mucho más caro que por un Cruz 4 cilindros del segmento C, que es un auto infinitamente superior a este pieza por pieza. Ahora, uno dice, bueno, pero es porque el Cruz se dejó de hacer y lo están liquidando. No, no. Antes de que se sepa que el Cruz se dejaba de hacer, ya Tracker fue subiendo, Cruz estaba en algunos casos topeado y se negociaban a mismo valor un SUV del segmento B exitoso como Tracker, que se hace, salvo esta versión RS, acá en Argentina, que el Cruz, que también se hacía en Argentina. Y eso es precisamente lo que nosotros no vamos a entender, cómo pagar más caro un SUV de un segmento inferior. Puedo pagar más caro por una Equinox, porque es un SUV del segmento C, tiene más potencia, un motor 1500 con respecto a Tracker. Pero bueno, es lo que el mercado argentino está validando. Así que no sabemos el precio todavía, les dije, de esta versión. Veremos cómo lo posiciona General Motors cuando el auto se lance. Y después las prestaciones normales, las mismas que habíamos encontrado en cualquiera de los tests que hicimos anteriormente con este auto. Para terminar este informe, digamos que General Motors lanzó oficialmente a estas 100 unidades limitadas de Tracker RS en un precio de 31.917.000 pesos. Con las diferencias de equipamiento que les mostramos en este video, se posiciona entre una LTZ y la tope de línea Premier, manteniendo la garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Por ahora, solo 100 unidades importadas de Brasil.